chico, acá en mi pecho lo voy sintiendo. Y son los latidos de un gigante siempre despierto. El orgullo y la pasión de la ciudad están aquí. Es tu lugar. El sentimiento siempre sabe la verdad. Venía a sentir, venía a alentar. Porque este es el club de mis amores, en donde viven todas mis ilusiones. Este es el club de mis amores, donde los sueños crecen con las pasiones. Este es el club de mis amores, en donde viven. Bueno, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Ya lo creo. Estoy desorientado, no sé. Pasa que había... Hola, Juancho. Había amigo. Central izquierdo y había lateral izquierdo, y dije, me voy para el otro lado, al lado de mi amigo Juan. Y claro, donde le conviene. Y de atrás, contamos a la gente, Oviedo está. Ahora en el arranque, trajimos algunos refuerzos, ya vamos a presentar. Pusimos adelante el y de atrás y con la manito, pero es como San Paolo. Hacía seña, pero no sabíamos a quién ni qué decía con la seña. ¿Es Fede o no? Exacto. Hacía así, en un momento las manos se chocaban. Sí. Y vino, pero tampoco aplaudía. No vino Urruchaga también. Y vino Burro. Y Burro, bueno, se va como vino. Se va, sí. Uy, qué lindo. Bueno, programa muy completo tenemos. Sí, vamos a arrancar, tenemos invitados, se viene el Sueño Celeste, un tres de oficio. Sí, a Fede Lorenzetti. Fede, querido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. Alguien que entienda un poquito, que sabe, lo que hablamos. Ahora por derecha, ya para allá no sé tanto. Pablito Calafía, Pablito también, Pablito. Bueno, dale, un gusto. Placer, ¿eh? Ahí llegamos más, ya hacemos un equipo, porque me estiré. Sí. Y pasera porque quería darle la mano. Está muy bien. Rompe un poco el protocolo. Vos, se viene el Sueño Celeste, por eso están los chicos que están trabajando muchísimo en la organización, obviamente. No los envidio, ¿eh? Vamos a tener, vamos a tener mucho laburo, pero vamos a tratar de ir viviendo. Estamos a un mes, chicos, nada, un poquito más de un mes. A un mes, ¿no? Ya en la recta final. Bueno, vamos a tratar de tener todos los programas, alguna cuestión de la previa. Vinculada con el trabajo. Por supuesto, y también alguna cuestión. Sí. Técnica, histórica, pero vamos a tenerlo para próximos programas. Los chicos se ocupan de todo lo que es el alojamiento, ¿vale? No. ¿Cuántos chicos, cuántos grandes también, cuántos profesionales, todos coordinados por ellos y también con la experiencia de otros dirigentes de infantiles que tienen un poco más de años que los chicos, pero bueno. Ya que le van dando el apoyo y el sustento. Arranco con algo rápido y sencillo. Hablaba Chalo de alojamiento. ¿A cuántos hay que alojar? Ten en cuenta que están viniendo fácilmente 5.000 chicos. Ah, 5.000 chicos más profes, más... Sí, más quienes acompañan. Padres, claro, exactamente. Bueno, y ya instituciones, clubes, el pedido de colchones casi como en las inundaciones, ¿viste? Claro, que se colchones disfrazadas. ¿Eh? Y donde vas, Fede, tenés que mirar de no pisar chicos que están durmiendo. Exactamente, sí, tenemos repartidos por toda la ciudad. Bueno, es un torneo... bastante grande, el torneo más grande del país, que vienen, como decía Pablo, aproximadamente 5.000 chicos. Y bueno, tratamos con él y con ayuda también de varios por detrás, acomodar a todos, que todos queden cómodos, medianamente cómodos y que puedan disfrutar del torneo. Sí, y contarle a la gente también, porque muchas veces cuando vos tenés estos volúmenes de chicos, en una época del año que con el clima que hay, requiere de ciertas comodidades, sí, que son indispensables hoy, exacto, en esta temperatura. Exacto, y que los chicos lo van a tener, ¿no? Que están controlando también no solamente dónde van, sino en las condiciones que se van a alojar. Sí, totalmente. Ten en cuenta que son muchos chicos, como vos decías, el clima no es el mejor en esta época, entonces, bueno, hay que darle una cierta contención. Venimos trabajando con Fede y con el apoyo y la experiencia también de todos los últimos torneos que vino acumulando el profe Adrián Borghesi. Uh-huh. Hizo un gran trabajo de base en todo esto, muchos años atrás. Y bueno, tenemos hoy en día, estamos alrededor de 75 sitios en distintos lugares de la ciudad que van a alojar a chicos. Clubes, vecinales, escuelas. Que están dando mucho apoyo para todo esto. Más allá de especiales, de familia también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, decía detalles, ¿no? Que uno por ahí a veces se le va ocurriendo, más allá de
de las cuestiones de colchones, ¿qué otras cosas hay que resolver? La alimentación, bueno, lo que decíamos del clima, la cuestión de la calefacción, todas esas cosas hay que coordinarlas. Sí, y además cada delegación tiene su característica. Ajá. Hay delegaciones que vienen preparados para cocinarle a los chicos, para traen toda su ropa de caña, claro, de cama, colchonetas, etcétera. Y hay delegaciones que no, que vienen con los casi botines, nada, los botines, exactamente. Y bueno, claro, hay que darle todos los servicios. ¿Cómo es el mecanismo o el proceso a través del cual se consigue un lugar? ¿Cómo empiezan el contacto? ¿Cómo lo continúan? Y eso después, ¿cómo lo conectan con las necesidades de tal o cual delegación? ¿O cómo deciden quién va a tal lugar? Bueno, generalmente empezamos un proceso que se arranca a principio de año, prácticamente. No tenemos... Termina el torneo, unos meses de descanso y ya volvemos a empezar. Se reparten invitaciones a diferentes instituciones de la ciudad. Bueno, una vez que tengamos confirmaciones de los lugares que tenemos, depende de la cantidad de equipos que tengamos y las necesidades que tenga cada equipo, ahí vamos distribuyendo a esos equipos en los diferentes lugares que tenemos. Cuando son delegaciones grandes, buscamos lugares como escuelas o clubes que puedan albergarse todos juntos, o cuando son chicas, buscamos algunos lugares un poco más chicos para que estén cómodos. Ese es el mecanismo que manejamos y bueno, tenemos ciertos tiempos en repartir sobres, en confirmar lugares y en ubicarlos. Hoy, a un mes del torneo, tenemos prácticamente todos ubicados. Siempre hay un cambio de último momento, pero están todos más o menos ubicados. ¿Todo dentro de Rafaela o de repente hay que ir a pedir ayuda a las localidades que tenemos en la zona? Sí, sí, estamos con algún apoyo de las localidades. Bien. Más cerca. Y también todas las familias de los chicos de infantiles del club brindan también su casa. O sea, hay una masa de chicos que vienen a competir que se alojan en la casa de los chicos que están... El club anfitrión. Exactamente. Bueno, si bien es un torneo que ya lo tienen bastante aceitado, ejercitado, ya lo bien decía, van siempre incorporando gente para el trabajo, de los papás o gente que está relacionada a la subcomisión. ¿Ya hay algo que con el tiempo se hace un poquito más liviano? Digo, trabajos de la puesta a punto del campo, canchas, más allá que el marcado y la diagramación se hace a último momento. Digo, ¿ya hay algo más aliviado en la preparación de eso o todos los años el trabajo es más o menos igual? Porque siempre se presenta de punta en blanco. Aliviado nunca está. Pero, a ver, sin duda que la experiencia y hay un grupo, un núcleo de gente trabajando que ya hace unos cuantos años que viene trabajando. Esa experiencia da un poquito de comodidad en el trabajo, ¿no es cierto? De año a año. De todas maneras, todos los años se está creciendo. O sea, todos los años se prepara una cancha más, mejora la infraestructura, el tejido, las comodidades de los vestuarios. Este año, en lo que nos toca con Fede, hemos trabajado bastante en una base de información para poder trasladar a las delegaciones y cuando estén llegando a la ciudad, que ya sepan medianamente con lo que van a encontrarse. No es liviano. No es liviano y hay un grupo de gente muy grande trabajando detrás de eso. Lo que pasa es que me parece también, Pablo, Fede, que hay una mejora continua, ¿no? ¿En qué sentido? Que el predio... Todo el tiempo se hacen trabajos. Exactamente. En este caso, y hay equipo de trabajo, bueno, el del predio es de Juan Carlos, que lo hemos tenido aquí nosotros. Sí, señor. Y por ejemplo, se está ocupando él junto con los que van a colaborar, obviamente, y el equipo de infraestructura, para un equipo de infraestructura, de dotar de tejido a una de las canchas. Un año, el año pasado se había pintado, me parece, todo lo que es el tejido, los parantes, etcétera, etcétera, los guardrail, bueno, distintos lugares del predio. Este año se decidió, creo, corríjanme sí, chicos, no pintarlos porque habían quedado el año pasado y que el año que viene se va a renovar, retocar algunas cosas. Igualmente hubo un sector que se volvió a pintar. Bien, pero es una mejora continua en ese sentido. Los chicos también están trabajando para que quede sistematizado este valga la redundancia, sistema de alojamiento, para que el año que viene, el que venga, sean ellos, sean ustedes, sea yo, sepa cuántos, corríjame chicos también, cuántas personas van a cada lugar y con qué condiciones cuentan. O sea, hay una mejora continua en ese sentido y me permito preguntarles, dentro de esa mejora continua, bueno, vamos a tener una novedad muy importante a través de los aparatitos de teléfonos y tabletas, ¿no? Me parece que eso va a salir para el torneo. Sí, va a estar muy bueno. Es una aplicación que bueno va a estar saliendo en estos días, donde vas a poder ver las diferentes cosas que tenemos en el torneo, dentro del torneo.
ya sea alojamiento, infraestructura, clubes y demás. Va a estar muy lindo, va a estar muy bueno y bueno, esperemos que se pueda aprovechar bien. Y en cuanto bueno lo que decías antes de la infraestructura y demás, siempre hay algo para hacer. Todos los años siempre hay algo para hacer. 15 días antes del torneo va a estar la carrera. Claro. Entonces sí. Después tenemos que trabajar bastante en esos 15 días que quedan. Y bueno, siempre tenemos algo para hacer y hay cosas para hacer. Dame, adelantame algunos nombres de clubes. Así, de otros países, porque siempre vienen, de Argentina, obviamente. Bueno, que estén, ya sí, estén confirmados, sí, ¿no? Sí, hay varios equipos brasileños, está Gremio, está Inter. Corinthians. Está Corinthians. Sí, sí. Bueno, está Roma. Hay dos equipos de Uruguay. Y después están todos los equipos grandes de Argentina. Uh-huh. Y de muchos lugares de todo el país, prácticamente. Uh-huh. Que a lo largo del país que vienen a jugar el Señor Celeste. Estamos hoy cerca, casi pisando los 100 clubes. Más allá de la cantidad de equipos, los claro. 100 clubes. Ah, es una barbaridad. No, y si vos observás, 100 clubes. Si vos observás en las redes sociales, Ale, la gente, los clubes, siguen preguntando. Hasta el último momento siguen preguntando. Lo que pasa es que hay un cupo. Y bueno. Y que no puedes exceder. Y hay una cosa que me contaban del año pasado. Y que no tiene que ver con el nombre, sino con cumplir con ciertos requisitos y ciertos tiempos. El año pasado ocurrió que uno de los más grandes de Argentina, como es River, sí. No respondió la invitación al tiempo y forma, y a último momento dijo, che, yo voy. Había que bajar a alguien para que llegue River. Bueno, no se decidió que no, por supuesto, porque es lo mismo los chicos de un club pequeño, sin tanto nombre. Tiene lo mismo de... Entonces, pero habla, creo que, del respeto que se tiene desde la organización... Y de, bueno, lo que significa el torneo en sí, ¿no? Me parece que eso lo han logrado con el trabajo. Ahora, no hay dimensión, porque cuando vos hablás de todos estos equipos de Brasil, tenés equipos de Uruguay, en la mente es también una cuestión de motivación, ¿no? El hecho de trabajar y de presentar todo bien, porque cuando te vienen y te mide Gremio Porto Alegre, uh-huh. te mide Inter... Y vuelve. Y vuelven, claro, la ratificación, claro, de que River venga y te diga, che, no, vamos a ir y ratificás venir. Es algo muy importante que en muy pocos lugares del país pasa, teniendo en cuenta quién es Atlético. Sí, porque vos decís, che, lo organiza River, bueno, es un imán por sí solo. Sí, claro, seguro. Pero cuando vos sos Atlético, también eso es una cuestión de motivación para trabajar. Sí, claro que sí. De prestigio. Claro que sí. Además, a ver, este torneo está reconocido ya hace un tiempo como el más grande del país en cuanto a fútbol infantil. Bueno, y el objetivo nuestro es sostener eso, que no es nada simple. O sea, no es nada simple poder sostener... toda esta estructura de trabajo, la calidad del servicio, y que la mayoría de los clubes, cuando termina el torneo y se va, realmente queden satisfechos. Yo he escuchado a algunos padres uh-huh. De otras uh-huh. instituciones, y ¿sabe qué valoraron? Que muchas veces uno va a lo competitivo solamente, uh-huh. Va a lo que pasa en lo futbolístico y lo que queda para el club, la seguridad de los pibes. La seguridad de los chicos, porque por ahí no todos los papás pueden acompañar uh-huh. a sus hijos y tenerlos medianamente vistos. Sí. Que es lo que me pasaría a mis hijos si irían. ¿Cómo están? Son chicos, uh-huh. 10, 12 años. Atlético ha tenido, yo no quiero adjudicar a la suerte estas cuestiones, aunque a veces pasan, pero que no ha tenido que lamentar ningún hecho de ningún tipo. Habla bien de Atlético uh-huh. en la atención que se le brinda a la parte humana. Y también habla bien de la ciudad, esto de que no haya reclamos en ese aspecto. Me parece que también es otra cuestión a sentirse felices, ¿no? Y que se sí. prepara desde el alojamiento mismo. Sí, y otro tema. Exactamente. Yo creo que diste el pie, Ale, porque otro tema donde se está trabajando, que también con la colaboración del municipio, es en el tema seguridad. Uh-huh. Nosotros en breve vamos a tener una reunión con gente de la UR para repasar un poco la distribución de las distintas delegaciones donde van a estar alojadas, como para que haya una especie de monitoreo y que también tengamos el apoyo desde el punto de vista de seguridad. Bueno, ¿alguna cosita más que quieran resaltar? La invitación, sí. La invitación a toda la ciudad, a todos los que les gusta el fútbol, los que disfrutan ver a los chicos jugando la pelota, que realmente es divertido ver a los más petecitos o inclusive a los más grandes, que por ahí se ven partidos muy interesantes. Bueno, la invitación a todos como para que vayan
a disfrutar de un torneo. Bueno, ya vamos a ir trayendo más gente para que vaya siguiendo información, vamos a ir nutriendo a la gente para algo que ya es conocido. Me permite una última pregunta, Mariscal, ¿puede ser? Total, por favor, me va a dejar. Para Fede, en este caso, ¿qué significa para él que ha vivido el club y dentro del club durante toda su vida? ¿Esto es una continuidad, Fede? Sí, la verdad que, bueno, una vida, digamos, dentro del club. He jugado prácticamente todos los sueños celeste y, bueno, ahora me toca estar de este lado. Bueno, lo hago más que nada por mi nene, porque me gusta estar. Es un laburo muy grande, pero me gusta hacerlo y bueno. Si va a hablar de sacrificio, es mentira, porque vos haces así las dimensiones ahí del Estadio Monumental y del club y te abarca vos hasta donde vivís. No. Bueno, y un párrafo aparte para el profe Adrián, como decía Pablo al principio. Nosotros somos la cara visible hoy en día de la parte de alojamiento, pero bueno, él no hay que dejarlo fuera porque está hace desde el principio de los 23 años que se lleva el torneo laburando en esto y es una ayuda muy importante para nosotros. Nuestra guía espiritual. En alojamiento. Estuvo haciendo desastre en ser, profe Adrián, con Pablito. Sí, bueno, No fue el único en seres que hizo esa. ¿Sí? Me dijeron que se vieron deportistas. ¿Sí? ¿Perdidos? Sí. Después te cuento. De cabellera nutrida. Después te cuento del otro lado de la cabellera, te cuento la de Saya Francisca. Lamentable. Sí, pero ¿es televisiva? No. Sí, pero dejémoslo ahí. Déjalo ahí. Bueno, chicos, gracias. Para no manchar a los chicos que no tienen nada. No manchan a nadie. Acá digo que se salpica el pícaro. El pícaro de San Francisco. Chicos, gracias por venir. Gracias a ustedes. Felicitarlos por lo que hacen en serio, porque aparte cada uno tiene sus familias y sus actividades particulares. Totalmente. Así que agregarle un poquito más de tiempo y darlo por el club, la verdad que hace que sea muy gratificante ver que la gente se preocupe y trabaja. Bien. Bueno, nos vemos a la pausa de la primera. Ya tiro bien, está recontra cargado. Celular a pleno. Está buscando la aplicación del Sueño Celeste y no está todavía. Ya va a venir. Muy bien. Nos metemos en la pausa. ¿Tiene algo que ver con la aplicación? Porque la está vendiendo, vamos a decir. Pausa y ya regresamos, dale. Este es el club de mis amores, en donde viven todas mis ilusiones. Este es el club de mis amores, donde los sueños crecen. El partido se gana cuando cada jugador le pone el corazón a la pelota. Yo no puedo sin mis compañeros. Mis compañeros no pueden sin vos. Recordá que tu vida vale, no solo para vos. Usá casco. La Casona, especialmente para vos. Bueno, muy bien, continuamos. Perdón. ¿Algo de último momento? Perdón. ¿Algún pedido de perfume? No. No. Hola, amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Hola, Kevin. Qué raro es este. Hola, Marcelo. Qué raro es él. ¿Qué tal? Querido Marcelo. Bueno, es una linda comparación. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos repletos de jugadores, no? Acá el único que desentona soy yo.
Muy bien, sí. Marcelo Vázquez. Ale Castro, Ale Castro. Sí, Petrovic. Y acá el amigo Kevin, no, pero y yo nada. Qué raro de estar ahí. Perisic. ¿Viste? Juan. No, lo separamos por las dudas. Hoy tengo una pregunta, tengo algo para el final. Para el final, si tenemos un poquito, o en algún momento tengamos el tiempo, un poquito del mundial, de los finalistas. No. Si los dos que llegaron son los dos mejores, los que fueron bien. Sí. Para mí, porque fueron, por decreto deberíamos ser que ahí se larga. Los que llegan a la final son los mejores. Y el que gana es el más mejor. Muy bien. ¿Estamos? Aunque quede mal, es el más mejor. Totalmente. Pues sí, indiscutible eso. Porque levanta la voz, sí, y me, sí, da la espalda. Pero, ¿estamos equivocados? No. ¿Quiénes llegan a la final? ¿Quiénes llegan a la final? ¿Los mejores? No hay ninguna duda. Siempre llegan los mejores. No siempre. Bueno, vamos a hablar de volei, porque tuvimos el viernes pasado con un amigo Miguel. Es más fácil, sí. No sabemos nada, entonces. Estuvo con mi amigo Miguel, a quien le mandamos un saludo. Está de gira. Está en el sur, ¿no? Está de gira, está de gira, Miguel. Sí, no, bueno, creo que estuvimos allí observando el partido de la primera edición de Atlético. Acá el desubicado es este. Bueno, hablamos con Marina Francesconi, obviamente entrenadora, coordinadora de todo lo que es el volei atlético, entrenadora del equipo superior de la primera división, que viene con puntaje perfecto. Puntaje ideal. Ganando todos los partidos y ganando muy bien, juegan muy bien las chicas. ¿Esos puntos sirven para la B Nacional después o no? Ojalá, aunque sea para el promedio. Hubiesen servido para el lo que pasa es que se van a enfrentar ahora con Unión de Sunchales. En todas las formativas, por lo menos el año pasado, y es una tendencia que se repite este año, sí. Atlético y Unión de Sunchales han sido los finalistas, marcando tendencia. Van peleando los torneos, obviamente. Obviamente que esto ocurre en la primera división. Se van a enfrentar ahora. ¿Qué se va a definir? ¿Quién va a ser uno en el top? O sea, los cuatro mejores de la Asociación Rafaelina van a jugar por el torneo, el primer torneo de la temporada. El que gane va a ganar la localía, ¿sí? Porque el primero va a jugar con el cuarto, el segundo con el tercero. Atlético y Unión ya están primero y segundos, obviamente. Pero le ganaron las chicas de Atlético a Brown de San Vicente, 3-0, 3-0. Muy claro, muy contundente la victoria de las chicas. Nosotros hablamos con Marina Francesconi sobre este proyecto de primera y algunas otras cositas más del volei de Atlético. Bueno, Marina, otra victoria más, es como que se están acostumbrando, está bueno por un lado, pero no sé, en virtud del entusiasmo y la motivación necesaria y la garra que se necesita. Sí, bueno, el objetivo era ganar porque queremos hacer el top acá en Atlético, para eso hay que ganar todos los partidos, nos queda una última fecha contra Unión de visitante, porque en la próxima quedamos libres, así que el objetivo sí es ganar. Siempre, obviamente, que uno trata de ir mejorando partido a partido, buscando cuáles son las deficiencias y para trabajarlas y cuáles son las fortalezas para seguir explotándolas, digamos. Pero bueno, sí, es un equipo mayor, digamos, que hay una cantidad de jugadoras que tienen un poco más de experiencia y hay una cantidad de jugadoras que son muy, muy jóvenes, que es su primer año de sub-17, que es lo que nosotros estábamos buscando. Y la verdad que la unión de las dos cuestiones la están trabajando bien y estamos logrando un buen equipo. Notamos eso a plomo en algunos momentos, y nota una potencia física muy importante, me parece, para lo que es, bueno, nuestra plaza, ¿no? Sí, es la mezcla por ahí de las dos cosas. Nosotros estamos trabajando toda la parte física, digamos, anualmente. Arrancamos con una pretemporada, después todo se trabaja semanal, digamos, 4 veces en la semana trabajamos la parte física. Que es una cuestión a la que le damos importancia, porque creemos que a esta altura por ahí la diferencia está más en eso. La parte técnica ya a este nivel ya la tienen bastante lograda, hay que seguir trabajando, pero bueno, uno potencia más la parte física. Siempre hablamos de un proyecto integral, de ir acompañando a las niñas, después a las chicas, a las adolescentes, hasta ser mujeres, algunas obviamente como están en el equipo. ¿Se va cumpliendo esa premisa? Sí, la verdad que sí, y también está bueno esto de que, por ejemplo, acá en el equipo está la chica que cumplió 16 y la tenemos, la jugadora que tiene dos bebés, y bueno, y cuando nos juntamos a charlar y en los post partidos, digamos, salen charlas muy interesantes por ahí, hay una buena química en el grupo, sobre todo. Bueno, es algo que te pasó a vos, que le pasó a tu generación, digo, de vivir en el club y de vivir el club, ¿no? Hacer lo propio, esa identidad de la que tanto hablamos, obviamente. Sí, ni hablar. Nosotros, bueno, yo sí la viví. Una identidad propiamente dicha teníamos, más allá de que yo no era de Atlético, pero bueno, ya ahora estamos sí, acá ahora adentro. Sí. Ya hace más de 20 años que estamos acá adentro y uno tiene la celeste y blanca puesta. Y bueno, y a las chicas uno le trata de transmitir lo mismo, más allá de que...
de que por ahí vienen de distintos barrios de la ciudad, porque la verdad que abarcamos muchos barrios de Rafaela. A la hora de jugar al vóley, y la camiseta es la que tenemos, en la celeste y blanca. Después, sí, ya ahí no me puedo meter, pero a la hora de jugar al vóley es la camiseta celeste y blanca que tenemos, que es la de Atlético. Vemos, te aprovechamos para otros aspectos del vóley de Atlético, vemos mucha actividad, mucha competencia de todos los juveniles. Contanos un poco cómo van desarrollando el año con mucha competencia. Bueno, ahora estamos en la mitad del año, se están haciendo los top, quedamos campeonas el otro día en sub-17 de la ronda apertura. Sub-15 mañana va a estar jugando el tercer Grand Prix recién, y después de las vacaciones va a ser el top, que va a ser van a buscar las definiciones, pero bueno, venimos ubicadas segundas hasta ahora, con un equipo, y el otro equipo, bueno, que siempre tiene los objetivos, por ahí son más formativos, porque son las chicas que empiezan después y se les da el lugar para que puedan jugar y puedan ir creciendo de a poquito. Nosotros siempre decimos que el vóley es un deporte muy difícil, muy complejo en la cuestión coordinativa fundamentalmente, y cuando las chicas empiezan a los 13, 14 años, no es que no se puede, pero por ahí les lleva un poquitito más por esa parte, y por la parte de la reacción, o sea, la parte de tiempo, que al no poder picar la pelota, por ahí les cuesta un poco más, pero por eso le damos el espacio para que puedan jugar y para que puedan seguir desarrollándose con otro equipo. Y bueno, digamos, el primer año por ahí están en el equipo B, después no quiere decir que siempre estén ahí, la idea es crecer siempre. Con sub-13 y sub-12 también, nos queda un Grand Prix para terminar el apertura. Bueno, son categorías más formativas para nosotros. Y bueno, y la primera división es todo lo que tenemos. Después tenemos maxi volei y hay mucha cantidad del mini, y tenemos una cantidad de entre 110 y 120 personas en la actividad, lo cual es satisfactorio desde todo punto de vista para nosotros. Lo último, hablás de las más chiquititas. Bueno, no hablamos de Gran Vivi, del torneo tan representativo para Atlético, para Rafaela. Contanos un poquito cómo lo vivieron. No, este año fue distinto porque volvimos a hacerlo de una sola jornada, pero fueron otras cuestiones donde les pusimos juegos en el medio. Bueno, fue algo más recreativo y más jugado, más allá de los partidos propiamente dicho. Pero bueno, la idea fue que los chicos lo vivan al vóley desde otro lugar también, que no sea solo la parte deportiva, sino poder brindarles otros aspectos donde, bueno, hubo juegos que en realidad eran cooperativos, no eran competitivos, y después todos los nenes se llevan su premio, así que la verdad que tuvimos una buena cantidad de gente, un buen marco de público, muchos papás de la subcomisión y los papás que están colaborando en trabajar, así que la verdad estamos muy conformes. Bien, está allí la charla con Marina Francesconi. Se viene el último partido de este primer campeonato, primera fase del primer campeonato, contra Unión, en lo que es obviamente el torneo de primera. Los dos mejores, Atlético y Unión, van a definir el uno, como decíamos anteriormente, después semifinales y final para ver quién es el campeón del primer certamen de la Asociación Rafaelina de Vóley. Juegan bárbaro las chicas, la sí, verdad. Y sí, hay chicas, grupo, como decía Marina, hay chicas un poquito más grandes, adultas, y otras muy, muy, muy pequeñas, que la verdad sí están. Uno que no sabe nada disfruta del juego. Exacto. Yo estoy recuperando el mareo de esa vuelta de Misión Dar una vez así, pero le estoy pasando a ver, chicas, las quiero, le mando un beso. 17, sí, sí, exactamente. Sí. Bueno, ¿a la pausa? Sí, tengo un tiempito. ¿Qué pasó? Medio. ¿Qué estás buscando, Juan? Llega Francia, sí, por un lado, llega Croacia por el otro. Sí. Los dos mejores del Mundial. Los dos mejores del Mundial. Están en la final, por algo están en la final. Bien. Voy a arrancar con vos, porque te tengo, porque sí, te tengo más cerca, nada más. Le tenés más miedo, aparte. Pablo me dice, por la cuca, dice, tiene razón. Los dos no ganaron. Croacia nos hizo 3, bueno, sí, Francia 4, pero bueno. Ganarnos a nosotros no es un privilegio. Tiene que ganar la medalla de bronce. Nosotros, por decreto, somos terceros. No. Perdimos con los primeros y segundos. Exactamente. Tirá un factible ganador. ¿Por quién vas? ¿Quién juega mejor, digo? No, para mí de los dos juega mejor Francia, pero van a Croacia. Muy bien. ¿Chalo? ¿Quién va a ganar? Sí, eso, sí, no, es un juego, periodístico. De Francia, no Francia, muy bien. ¿No lo estás siguiendo mucho? ¿No juega más? ¿Estás siguiendo mucho? No, ya sé que no.
Bueno, y acá ¿Juan? Él va a decir que gana Alemania, que se fue hace como 3 meses del Mundial. Pero bueno. No, quiero que gane Croacia. Francia. No, yo también quiero que gane Croacia. Porque, que gane Croacia. ¿Sabes por qué? Porque el técnico me hace acordar al Xavi. El Xavi. Sí, no, olvidate. Gran campaña el Xavi. Está en todos lados el Xavi. Y a ver si emociona, ¿viste? Sí. Y es buena gente. Escuchá, ¿vos querés o va a ganar? Yo quiero que gane Croacia. No, bien. No, si supiera que va a ganar, apuesto. Me meto en la ¿sabés la que página me gusta, de ¿sabés que me gusta? ¿Sabés que me gusta? ¿Por qué lo decís? Porque vos vas por lo épico. Llega con tres, llega con penales, sí, llega raro, con pero raro en él, todos desgarrados, fundido por el tipo, siempre ocurre que pero vos querés lo épico. Pero no es Argentina, no es más débil. Uno siempre va más débil. Si vamos a tratar de explicar la lógica. Juega más o menos, juega lindo. Respaldan a donde llegaron con algo. Está claro, este ha sido un mundial ilógico, me parece. Sí. Pero bueno, en ¿por una qué final. Ilógico? Y porque no se han dado. Sí, sí, no fue, han me parece que fue ilógico. Sí. No, común, Rusia, no común, te gusta Rusia más, en cuarto no de final, Chalo. Sí, yo no sé, no vimos. Que Argentina se vaya en octavos es normal. Hasta ahí no es anormal. Pero comparar el juego de Argentina con los otros. Por eso te doy la razón. Por juego. Por eso te doy la razón. Estoy con mi amigo Juan ahí. Por eso te doy la razón. Por juego. Que no es ilógico. Hasta ahí. Bueno, Brasil se fue antes. Claro. Me para Argentina no es España, ilógico. Claro. España, Alemania, Brasil en su momento. La partida de algunos equipos más importantes ante tiempo. Sí, sí. Por eso. Pero la verdad le agrega atractivo, ¿eh? Si vos te quitas la camiseta argentina, que si nosotros creíamos que íbamos a llegar a la final, era una cuestión de ilusión pura. No, no, no. Sin sustentos alguno. Pero bueno. Chalo, Suecia en cuartos de final no es tan lógico. Claro. Rompe un poco. Bueno, pero ¿jugaba algo Suecia, por ejemplo? Sí, claro. ¿Quién no jugaba nada? Nosotros, Argentina. Porque seguimos. Yo digo que Argentina jugaba lo que podía mientras Francia jugaba lo que quería. Oviedo. Y lo sigue haciendo. Mi amigo, digo Oviedo. No, yo ya. No, sí, está de acuerdo. Si no, ya hubiese saltado. No, ya marqué mi postura. Me extraña que Juan elija Croacia, lo único. No. Porque a él le gusta lo que juegan lindo, lírico. Pero a mí me encantaría que mi equipo juegue bien. Me gusta que cambie su opinión ya. Los dos ratos que vi de Francia, o tuvo que meter la cola atrás. Claro, achicar para atrás. Argentina. Diego, se lo digo para que te quede claro. Insisto. Argentina llegó a la final del 2014, el Mundial de Brasil. No jugó lindo. Jugó bien. Hizo lo que hizo Francia este año. Jugó bien. Vamos a borrar algo. A mí me encanta. Me encantaría jugar como salió campeón España. Vamos a borrar. Vamos a borrar algo. Vamos a borrar algo de la mesa. Yo me voy a traer un poquito más allá de la mesa. Dejemos hablar de jugar lindo. Porque yo creo que nadie jugar busca bien, jugar lindo. Jugar lindo no es jugar bien. Es jugar bien. Creo que nadie son busca cosas jugar distintas. Lindo. Hay jugar bien. Hay algunos que buscan jugar lindo defenderse y con así la pelota, les va también. A veces no, a veces chican para atrás. A veces tirar la línea en los hay, a veces tirarla afuera. O sea, bueno, que el arquero la agarre y se tira el piso. Pero hay otros que juegan, que quieren jugar lindo y así les va también, ¿no? Pero ya casi le va mal, para mí el mejor salir ejemplo jugando del fondo, el arquero. Pero hacen todo, Diego. Para mí el mejor ejemplo. Bueno, gracias a Dios está cambiando, o sea, porque hay muchos más que tiran la pelotita. Gracias a Dios. Ponemos la pelota en el otro campo. Porque después pierden la pelotita ahí cuando sale, hacen los goles, ahí después. Y la culpa no es de los jugadores. Del técnico. Obvio. Claro, siempre. El jugador tiene que entender el contexto también. No te pongas en contra del juez tampoco. No me pongo. De ahí está también la capacidad del jugador. Claro. De obedecer al entrenador en determinados momentos y de interpretar el momento del partido. Bueno, para pero yo dije que la culpa no es de los jugadores, sí la responsabilidad. Porque vos entras a la cancha y sos vos el que decidís, o no. Sí, claro, pues, y sí, ¿quién va a decidir? Por eso. Después con el entrenador, después la culpa del entrenador por intentar hacer cosas que ya no van. Sí. Después la responsabilidad del jugador saber cuándo la tiene que patear afuera y cuándo insistir no. Insistir con lo que no va. Obviamente. Muy si bien. Vos sos de madera, ¿cómo vas a querer salir jugando? No, si sos de madera no están en selección. Totalmente. Bueno, podríamos discutirlo. Bueno, hacemos la pausa, ¿eh? Una más. Caballero no es de madera, es de acerrín. No, podemos hablar de. No le caigas a Caballero porque se comió un gol. Vamos a escuchar al señor Diego Viedo. Qué fácil. Que hablar de básquet. Ahí opinamos poco. Lo único que más o menos sé. De básquet, nada más. Pausa y ya regresamos. Me gusta. Este es el club de mis amores. En donde viven todas mis ilusiones. Este es el club de mis amores. Donde los sueños crecen. We'll be right back.
Bueno, muy bien, qué lindo, ¿eh? ¿No? Lo lindo es que no discuten de básquet. No, 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 ahí no, no se puede discutir. Yo puedo discutir si quieres. Gracias a... ¿Se discute? Gracias a Leandro, ¿no? Me ha pasado información muy valedera. Un amigo de programa. Hace mucho que no nos mira, pero... Qué grande. Sí, nos mira. No, y no, ¿sabes qué? Sí, no mandó... Va a mandar algo por los programas número 100, me dice. ¿Qué va a mandar? Sí. Nos va a mandar al sur. La cuenta de la luna. Sí, lo va a mandar. Nos va a mandar al sur. Saludos grandes por seguirnos siempre. Gracias, Ale. Gracias, Leo. Gracias. Escuchame una cosa. Sí, amigo. ¿Se discute tanto de fútbol, de básquet como de fútbol? No, porque no. No pasa esto, pero no, no tiene no nada la que misma ver exposición. Sí, puede ser. Hay distintas corrientes, Diego. Esperaba otra respuesta de Diego y la verdad que estuviste muy elegante y muy bien. ¿Qué crees? ¿Me peleé con Ale? No, no voy a pelear con Ale. Con vos sí, pero con Ale no. Ah, mentira. ¿Y por qué te hay distintas corrientes, obviamente. Está el básquet estadounidense y está el básquet más europeo. Olvídate de lo técnico. Olvídate de las corrientes, vamos a poner Sevilardo. Menotti, olvídate lo que puede hacer un Lamas. Un Gonzalo García, hoy que es campeón con San Lorenzo. Sí. Olvídate de eso. Yo voy a la discusión que se da en los bares, en el café, en el trabajo. Lo que pasa es que como también se habla de fútbol. Jugar lindo y jugar bien no es. En el básquet es muy distinto. En el básquet, el que juega mejor gana siempre. Sí. Es más lineal, digamos. Sí, o sea, más posible en el fútbol vos podés jugar mal y ganar igual. Porque es ataque contra defensa permanentemente. Sí, el fútbol se maneja en otras circunstancias. Otros recursos. No solo las áreas. Algunos pensaron, yo no estoy tan de acuerdo, no lo veo. El básquet tiene un tiempo de posición de pelota. Sí. Y cae avanzar, más corto. Claro, antes era de 30 segundos. Y avanzar en el campo. Sí. ¿Sí? Y no existe la vuelta atrás. Claro. No, te dejo bueno, de algunos en el fútbol plantearon a partir del Mundial y del partido de Dinamarca. ¿Quién fue el partido que arreglaron? Dinamarca, no. Inglaterra. No. ¿Inglaterra con? No. ¿Con? No, no, Dinamarca-Francia. Dinamarca-Francia. Ahí está. Y después estuvo el otro caso en el partido de Japón. Japón y... Con Cos. Sí. Suecia. No, con Senegal. No, con Senegal. No, Japón y Senegal empataron el otro equipo, pero Polonia. Japón y Polonia. Iba el partido, y con esa diferencia clasificaba. Iba el partido, Japón no tenía chance. Iba el partido de Francia y Dinamarca. Dinamarca. Algunos dijeron, viste, que iban para atrás, no paraba la pelota. Era Boca, Oriente Petrolero. Dijeron, esto pasa el fútbol argentino permanentemente, digamos. Sí, esto tiene que cambiarse. Tiene que haber un tiempo para hacer y si no tuviste ese tiempo, tiene que haber. Bueno, me cuesta verlo en el fútbol hoy. Muy difícil. Pero bueno, yo creo que ya hay cambios hay juegos que ya están con sus reglas y que no pueden cambiar. Que son, incluso digamos, ya con la instalación del VAR es... Sí, rompe un poco. Choca un poco, sí. Exacto. Rompe. No, hay que cambiar y bueno, hay que buscar otra manera de sancionar. Sí. Bueno, pero esto que menciona Diego no es menor. Japón clasifica a la otra fase por una cuestión de fair play, por el tema de la acumulación de tarjetas amarillas. Tuvo menos tarjetas que Senegal. Pero en contrapartida no fue muy limpio el juego que tuvo con Polonia, ¿no? No. Entonces ahí hay una contradicción. Bueno, también debería haber algún control, entre comillas, subjetivo. Las cosas uno se da cuenta. Si vos ves que juegan para atrás, está listo, muchachos, afuera. O sea, vos te das cuenta que, no hace falta ponerle que están jugando a no ganar o a empatar, no sé cómo el tema. El tema es quién tira la primera piedra. Bueno, hay que hacerlo. Infantino con el Diego ahí. Y listo. No, así deberá de basquear. Sí. Vamos a hablar de básquet. Mañana arranca el torneo provincial de mayores. Es un torneo, le contamos a la gente, que organiza la Asociación Rafaelina, pero que es fiscalizado por la Federación Santafesina. Se hace todos los años un torneo de selecciones. 8 asociaciones que están dentro del ámbito de la federación. Después de 7 años lo vuelve a organizar la Asociación Rafaelina. La última vez fue en el 2011, salió campeón Rafaela esa vez, de la mano de Roberto Vico. Bueno, en esta ocasión con Marcelo Miretti, entrenador atlético a cargo del seleccionado, con algunos chicos también del plantel actual de Atlético y con una gran figura que es Roberto Acuña, surgido en Atlético, hoy jugador de la Selección Nacional y de Quimsa de Santiago del Estero, va a estar presente defendiendo los colores de la ciudad. Una pregunta, Diego, ¿por qué llega el Toro Acuña a jugar este torneo? ¿Una cuestión de por decisión absolutamente de él? Sí, este torneo habitualmente se hace cuando está parada la actividad a nivel nacional. Lo que pasa con Roberto es que también en el medio el trabajo con la Selección Nacional la ventana de las eliminatorias para el Mundial el año que viene. Él jugó los 2 partidos con Panamá y con Uruguay. Viajó desde Buenos Aires y se sumó a los entrenamientos en el arranque de esta semana. Termina y se vuelve a Buenos Aires para seguir entrenando junto con Luis Escola.
¿no? Sí, más o menos. Exactamente, va a entrenar con Luis Scola de manera individual para después arrancar ya la pretemporada del 6 de agosto con Quinza, que es su club. Que esté Acuña, creo que marca claramente que es un torneo que va a tener jerarquía y además una gran figura como lo es Roberto, porque insisto, es un jugador de selección nacional. Hoy es un jugador de selección nacional. Olímpico, y además, que él decida, por decisión de él, venir a jugar un torneo donde arriesga el físico, donde cualquier puede cosa sufrir te puede pasar. Una lesión, puede pasar cualquier cosa que lo complique en su carrera profesional, marca el compromiso de él hacia la asociación y hacia la ciudad. Así que el martes en la presentación del torneo estuvimos hablando con Machi y también con el Toro para hablar un poco de este torneo que se viene mañana. Se va a jugar en el Coliseo del Sur y en el Lucio Casarín, pero después de la nota, de las entrevistas, damos algunas precisiones más. Dale. Hola, Diego. Sí, realmente una experiencia muy linda. Ya me había tocado, pero de visitante, de local no. Y bueno, estamos muy ansiosos para que empiece este torneo y ver para qué estamos. ¿Y cómo llegan al torneo? ¿Cómo lo viste a los chicos en estas casi 3 semanas que han tenido de entrenamiento? Estamos bien. Creo que sumamos mucha cantidad de entrenamientos y que eso nos pone con una pequeña ventaja con respecto a los otros equipos. La desventaja que tenemos muchos jugadores muy jóvenes del torneo local que van a enfrentar a jugadores de liga. Pero bueno, creo que el desafío es afrontar este desafío y, como te dije antes, intentar llegar al domingo. Armamos un equipo con una mezcla de jugadores locales muy jóvenes y también jugadores de liga que nos dan un salto de calidad. Ojalá podamos, en este poco tiempo de entrenamiento que tenemos, lograr sacar la virtud de cada uno. Para eso trabajamos en estos días y, bueno, como te dije antes, sabemos que tenemos dificultades en la juventud, pero también vamos a recargar el juego en estos jugadores que nos van a dar un salto de calidad seguramente. Contento, obviamente, de estar acá. Ya quiero, la verdad que ansioso, porque ya quiero que llegue el viernes para ya empezar a jugar y nada, disfrutar el momento y disfrutar todo esto. Es un torneo cortito, pero muy exigente, ¿no? Y con mucha adrenalina. Sí, son varios partidos en 3 días. La verdad que va a ser mucho el cuidado que vamos a tener que tener todos los jugadores por alguna lesión y demás. Así que, nada. Tranquilo, disfrutarlo, esforzarse, obviamente tratar de lograr el primer objetivo que va a ser llegar al domingo, así que nada. Ya lo viviste, ya lo jugaste, ya lo ganaste, también en Rafaela, me acuerdo ese fin de semana muy particular para vos, porque también se había dado el ascenso con San Isidro. Bueno, son sensaciones que uno entiende, debe venir también a la mente, ¿no? Y el hecho de ver en la tribuna gente conocida, gente de la ciudad, seguramente muchos compañeros, amigos. ¿Cómo vivís eso? Bien. Va a ser, como dijiste vos, me trae muchos recuerdos porque fue la última vez que jugué acá para la asociación y hemos salido campeones. Fue, como dijiste vos, un torneo muy particular. Fueron dos festejos en menos de 48 horas. Así que nada, ahora obviamente hacer todo lo posible para volver a lograrlo, esperar el apoyo de la gente que siempre es lindo, que la gente de tu ciudad te apoya, así que esperemos que haya un gran marco de gente. Venir a estar con la selección, contanos un poco cómo ha sido la experiencia, 2 victorias contundentes, muy claras, que bueno, le han permitido estar clasificar a la próxima instancia. ¿Cómo viviste? Además, tu vuelta a la selección, ¿no? Después de un par de ventanas de ausencia. Sí, con muchas ganas. Por ahí no he podido estar por decisiones técnicas. Pero bueno, siempre es bueno volver y obviamente se vuelve con más ganas, con más entusiasmo. Fueron 2 partidos increíbles que hemos ganado. Estamos ahí a un pasito nomás de clasificar al Mundial, que es el objetivo. Así que nada, como siempre, disfruté de estar ahí, de entrenarme. Aparte ya había ido
Una semana antes ya entrenar fundamento individual y todas esas cosas con Escola. Así que nada, después vino todo el proceso de la concentración. Ahora, bueno, me sumo a la asociación. Después, el 22, tengo Juego de la Estrella en Buenos Aires. Del 30 al 3 vuelvo a ir al Senar a entrenarme otra vez con Escola. Y ya el 6 de agosto ya me sumo otra vez a Quimsa, que va a ser una temporada movidita. Nada de descanso, pero está claro que esta temporada, ese no descanso ha dado su fruto, Roberto, ¿no? La muy buena temporada con Quimsa, lo de la selección, bueno, estar aquí sería como la frutillita del postre, poder lograr el título, ¿no? Sí, obviamente, ha sido una temporada larga, media complicada en un principio, pero después, bueno, con la llegada de Silvio las cosas mejoraron, hemos clasificado un torneo internacional, así que este año va a ser un nuevo desafío también para mí, porque tenemos la Liga Sudamericana, la cual vamos a querer ganar. Hemos sumado buenas incorporaciones y, bueno, como dijiste vos, la frutillita después de estar acá, después de estar acá, de disfrutar de la situación de zona así, de la gente, de la cancha que he jugado en la local o cuando era más jovencito. Así que nada, disfrutar de todo esto y obviamente también disfrutar de poder jugar con mi hermano, que siempre es lindo. Bueno, Roberto, lo mejor desde el programa Atlético, el deseo de que tengan un buen torneo, de que puedan lograr cosas importantes y, bueno, contento siempre por tu crecimiento. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, nada, dejar un mensaje a la gente que nos apoye, que vaya a la cancha y nada, esperemos ver un gran marco de gente. Muy bien, mañana entonces comienza la actividad. Como le decíamos, en el Coliseo del Sur va a jugar Rafael a su zona, que es la zona A. El debut es a las 21 frente a Reconquista. Según los resultados de la primera fecha, después se arman los cruces del sábado al mediodía, sábado a la noche. Los primeros dos de cada zona clasifican a las semifinales, que se juegan el domingo a la mañana, y la final es el domingo a las 7 de la tarde. Va a haber actividad en el Lucio Casarín, allí se va a disputar la zona B, van a jugar Cañada, Venado Tuerto, Noroeste Santafesino y Santa Fe. Esa es la zona que se va a disputar en el Lucio Casarín, también con actividad viernes, sábado y domingo a la mañana, porque el domingo a la mañana se va a jugar allí una de las semifinales. Hay a la venta un abono de 400 pesos para los tres días, y si no, después cada jornada tiene un costo de 100 pesos. Es decir, viernes a la noche 100 pesos, sábado a la mañana 100 pesos, sábado a la noche 100 pesos y lo mismo el domingo. O sea, hay allí un rédito si vos conseguís el abono, porque claro, además te da la posibilidad de, por ejemplo, mañana vas a las 6 de la tarde a ver el primer partido, sí, a Lucio Casarín, que me parece que es Noroeste con... En la zona B, Noroeste con Cañada de Gómez. Y después, bien, si querés, te vas a ver a las 9 de la noche de estadio, a Rafaela, claro, en el Coliseo. Puedes ir a ver los partidos en general. Eso es lo bueno del abono, así que están todos invitados. Entras a todos lados. Exactamente. El abono te permite ingresar a todas las canchas cualquier día y en cualquier momento. Bueno, muy bien. Admiro tu memoria. Y después me dijeron... hay lugar. Me dijeron que hay una buena página como para seguirlo, un tal basquettotal.com.ar. Espero que no me cobren este chivo. La gente de está facturando a lo que sí hay algo que de lo que traiga no vas a comer. Bueno, porque bueno, ya tu porción te la llevaste abajo. Dejo de lado la costillita de cerdo, no es un problema. Una sola, ¿no? Y bueno, una. El chivo fue cortito. No, qué lindo. Muy bien. Me hago cargo yo que la... Bueno, y vamos a estar, obviamente, ¿no? Vamos a estar acompañando al plantel, a Marcelo, a Machi con... Bueno, con todo amigo, chico, Machi, ahora vecino. Sí, está Tadeo Mire, Mati Pecanté, bueno, el Bebo Ceruti, que pasó por Atlético hace poco tiempo también, integrando el plantel, bueno, lo que decíamos de Roberto, que surgió basquetbolísticamente en la crema. Bueno, muy completo el informe, Dieguito. No, por favor. Última pausa, venimos. Esto sí, che, es un grande, en serio. Salto, donde está, también una nota, una bestia. Yo todavía, cuando. Lo que viene. Vos, sí, lo que viene, lo de Axel. Uh-huh. Tiene nuevo club, ¿no? Está, sí, sí. Tiene nuevo club. Nota de la gran 7. Y está bueno, ¿eh? Está bueno que salga para competir, ¿viste? Es que, bueno, lo hablamos después si querés, pero después entre hablamos, sí, Atlético, Boca y Atlético de Madrid, Axel poquito, no tiene más de 20 partidos, ¿no? Y estamos hablando que debutó en el 2016. Una muy locura. Poquito. Bueno, todo esto después de la pausa. Este es el club de mis amores, en donde viven todas mis ilusiones. Este es el club de mis amores, donde los sueños que...
La Casona, especialmente para vos. Muy bien, ¿estás a todo? ¿Cómo estás? No, no, porque estaban las luces a full, entonces me copé. Estamos llegando, la nave está bajando. Muy bien. Bueno, contame, ahora vamos a repasar la nota de Axel. Axel Werner, ya sí, la vamos a repasar. Sí. ¿Qué me vas a decir? No, lo veo jugando. No, estuvimos hablando, si quieren vamos con la nota. Y dale. Bueno, después hay una buena noticia que vamos a contar, ¿no? Ya. Para las arcas de Atlético, básicamente, ¿no? Muy buena. ¿Está confirmado eso? ¿Está cerrado con Moño? ¿Alguna vez imaginaste ese número? Puede ser que Atlético TV trae suerte, ¿viste? Sí, puede ser, como Mirta. Me dice, me llegó un mensajito recién que hace un ratito nada más. Terminó Leo Fenoglio con toda la gente de la directiva de dar vuelta alrededor del centro. Ah, salieron a festejar. Y sin ropa. Sí, en caso sí, en cuero. Y hay otro que están llegando en avión, Se hizo tiró del avión. Otro se dio la vuelta, me dijo, che. Pero no se tiró del avión como Bilardo, no, se tiró a festejar, no, así. Sí, cayó en Capri. Hablábamos la semana pasada sí, charlamos con Axel Werner. Decimos la semana pasada porque antes de conocerse además la cesión de Axel del Atlético de Madrid al Deportivo Huesca. ¿Sí? Huesca, ¿no? Recién ascendido. Leo Franco es el entrenador. Sí, muy bien. Deportivo Huesca, dice. Muy bien. Fue cedido, su pase, para aquel que no lo sepa, sigue perteneciendo al Atlético de Madrid. Es algo que fuera de cámara hemos hablado con Axel, de que estaba esperando novedades en virtud de si iba a ser el segundo arquero, porque había una intención concreta y clara del cuerpo técnico del Atlético de Madrid de que sume partidos, lo que ustedes hablaban antes del corte. Bueno, igualmente hablamos de todo con Axel, una nota dividida por lo menos en un par de segmentos, ya que fue muy jugosa para hablar de lo que fue su historia en Atlético, más conocida para nosotros, algo de Boca, no tan conocida, pero mucho más cercana. Y después quizás la semana que viene para hablar mucho del Atlético de Madrid, donde comparte este vestuario y es compañero, y es un poco más que compañero de finalistas de la Copa del Mundo. Claro, Antoine Griezmann, por ejemplo. ¿Y saben qué? ¿Qué notaba también? A partir de estos días en los que se da su pase al Huesca, las rápidas repercusiones, por ejemplo, en redes sociales, sí, y los saludos de sus compañeros, sí, hoy finalistas del mundo, sí, ¿no? Y la relación. Bueno, de eso va a contar Axel en estas dos partes, obviamente, que si les parece empezamos a contarla. Vamos a ver. Bueno, sí, querido, ¿bien? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Disfrutando los últimos días acá en Rafaela y en Argentina. Bueno, qué loco todo lo que pasó. No sé cuánto hace que no hablamos, un año, un año y medio, no sé, pero todo se va dando con un... ¿Esperaste, porque eras muy chico y todos te veían con un gran futuro, o esperaste con tus momentos para algunas cosas? Pero así todo, es realmente increíble cómo se fue dando todo, con mucha naturalidad por parte tuya, lo cual vemos nosotros a la distancia. Sí, uno siempre sueña y programa cosas en grande. Se dice que hay que hacerlo para después caer un poco más abajo. A mí siempre deseé lograr grandes cosas. Hoy algunas me están dando, algunas las puedo concretar y eso te satisface muchísimo. Como futbolista, sabiendo que nada te asegura ni el éxito ni cumplir tus deseos, es reconfortante. ¿Cómo fue el paso de un Atlético muy sufrido, uno de los peores Atléticos, no sé si en la historia, pero en primera, el momento que se sufría y que después también se pagó con un descenso, momentos saciados, de planteles que te tocó integrar, porque no se terminaban de afianzar, de conformar, etc. ¿Cómo fue pasar de eso a Boca? ¿Qué significa Boca? Digo, porque todos ustedes cuentan, los pocos que pueden llegar a Boca, pero con quienes hablamos, bueno, tengo a Guille Sara también, y cuentan, y nosotros no podemos dimensionar lo que significa Boca como estructura, como pasión, como historia. ¿Cómo lo resumís ahora y ya con vos un tiempo de haberlo madurado? Sí, el mundo Boca, como dicen todos, es algo muy difícil de explicar.
para encontrar una relación es lo que sería un ejemplo ser jugador de Atlético Rafaela, pero a nivel país. Es el sentimiento de un hincha apegado a su club, que mira todos los días el fin de semana a su equipo, que lo vive muy de cerca y muy pasionalmente, pero trasladado a nivel nacional. Entonces vos vas a La Quiaca, a Pinamar, a Sunchales y te pasa lo mismo. La gente tiene reconocimiento con presiones para con el jugador de Boca, con la más alta, y después un montón de cosas positivas cuando las cosas van bien, como es en la vida, y cuando la cosa no va tan bien, muchos factores que quizás muestran la cara no tan linda del fútbol o del futbolista en Argentina, porque quizás en otros países pasa otra cosa, o en los momentos buenos no hay ni tanta locura, ni tampoco en los momentos malos hay esa enfermedad y ese fanatismo que muchas veces nos llega a cometer errores, que lo reconozco como hincha también. Disposición, porque es como estar todo el tiempo en el video, todo el tiempo frente de gente que está mirando a ver qué estás haciendo y no estoy viendo. Sí, fuerte. Al día de lo que haces, de cómo te comportás, de cómo llevas tu vida. Y bueno, y más en una profesión que está tan mediatizada, con la llegada que tiene hoy cualquier red social, los medios de comunicación del fútbol, es un modo de vida. Que te digo, es un máster. Estar en un club como esos te hace ser precavido en todo, te hace tener una conducta ejemplar si quieres que las cosas vayan bien. Y nada de eso te asegura tampoco el éxito. Bueno, muy bien. Hasta ahí Axel. Axel Werner. Muy bien. Y seguimos juntando. Qué sorpresa. Bueno, vamos, nos quedan tres minutos. Dale. Bueno, ¿sí? Ayer se confirmó la venta de Ignacio Puceto de Nacho al Udinese de Italia por parte de Huracán, que era el club donde estaba, y que tenía los derechos federativos y el 80% de los derechos económicos. El 20% restante pertenecía a Atlético, pertenece hasta que se firmen los papeles. Lo cierto es que se hizo una venta total en dinero limpio de 10 millones de dólares, de los cuales el 20% corresponde a Atlético de Rafaela, y obviamente es un gran ingreso para la institución en esta etapa donde, bueno, jugar en la B Nacional te impide tener muchos más ingresos que en primera división, ¿no? Y bueno, es un muy buen dinero. La venta total de Nacho a Atlético le significó 2.700.000 dólares, porque la parte anterior, que había vendido hace 2 años, habían sido 700.000 dólares. Así que bueno, un buen número para la crema. Antes te preguntaba, bueno, a todos le pregunté. Sí. Es un jugador que tenía mucho potencial, mucho moral, muy joven. Para mí lo vendieron barato. En ese momento, el comentario del hincha Huracán en las redes sociales es el mismo de... Sos Mbappé, no sé para dónde vas a seguir. ¿Por qué? ¿Vos qué querías? No. Pero acuérdense el momento de Nacho. Acuérdense el momento de Nacho. Que no podía sumar 3 partidos seguidos por lesiones. Sí, pero tenía... A eso me refiero. Sí, de verdad. Pero tenía... Nunca estuvo bien acompañado. Yo creo que tenía un potencial. Ahora, viste, 10 en la transferencia de ese número. Pero explotó en el último, torneo, ¿no? Él lo dijo, ¿eh? ¿Cuántos partidos? Muchos goles, asistencias. ¿Cuántos partidos tenía en primera en ese momento? De acá se fue con poquito. 40 y alguno, sí, me parece. No llegó a 50. Pero entre los que entraba y los que era titular. Sí, no, no consecutivos ni de titulares. Yo no sé si fue. ¿Por cuánto lo vendieron? A ver, que para mí es una venta. ¿Por cuánto lo vendieron a Lautaro Martínez? 33, me parece. 33, bueno. Che, no estaba mal, no, es un número fantástico. Bueno, yo te digo que a mí me parece lo podrían haber vendido un poco más. ¿Cómo no querés que finalmente? El tema también creo que pasa por la decisión de Nacho y de su gente, porque había un ofrecimiento de Estados Unidos que vos sabés que es más plata, pero bueno, pasa un cierto ostracismo futbolístico. Va a pasar lo mismo con Leo Godoy. Vamos a decir, che, qué mal vendido. Es un momento, nadie podía pensar que Leo Godoy va a ser transferido en el Atlético. Se desprendió de Leo por 300.000 dólares, ¿no? O sea, ¿a qué voy? Me parece que él termina teniendo una explosión que nadie esperaba en Talleres, ¿no? Un lateral que ni siquiera era titular. Leo terminó mal ese año. Nacho es un delantero, hizo goles. Pero tampoco, digamos, esto es algo extraordinario.
que se podía pensar, pero que en ese momento no se imaginaba. ¿Dijiste lo había contado? ¿El Udinese? El Udinese, el Udinese, sí, Italia, sí. Lo había contado que había tenido ofertas de Benfica, que Nadur la había dejado de lado. Y en el estaba el Betis metido ahora. Bueno, sí. Un buen lugar que conocen los rafaelinos, estuvo ahí Guille Sara. Sí. Y en el Udinese va a estar Rodrigo De Paul, Maxi López, y hay algún argentino más que se me escapa. Sí, el arquero de Racing. Icardi. No, Musso, el arquero está, de Racing Musso. Que fue ahora. Son tres argentinos con no, Nacho, cuatro. Dijo. Digo, en esto de... No, no, Icardi no, Icardi queda en el... O lo nombró a Maxi López. Bueno, Itabel, ¿no? Itabel, no. No, no, bueno, Udinese que en los últimos tiempos ha peleado la permanencia. La permanencia, bueno, ahí va a estar. Con algunos argentinos, digo, para este periodo de adaptación, ¿no? Muy bien, bueno, nos vamos. Bueno, juega Atlético el domingo, debut en la Copa Santa Fe, 15:30 ante Atlético Sastre. El equipo no está confirmado, hay que esperar porque listo, prueba y prueba. ¿Vamos a pasar el partido o no? ¿Pasamos el partido o no vamos? Pero bueno, menos mal, porque tengo más duda que... Menos mal. Bueno, ¿por qué? Un equipo rápido que nos vamos. No hay equipo, hay que esperar. Pero tu equipo. Voy a dar el equipo que utilizó en el último amistoso de ayer frente a Colón. Nos fuimos, dale. ¿Qué equipo? Pesini, sí, yo te dejo, Pesini. Mira, me estás haciendo el teléfono. En el arco. ¿Cómo no hay equipo, me dice? Abel Mazuero como libero. El Bocha Barón y Gastón Suso los stoppers. Cuatro volantes, uno de contención solamente, que es Emiliano Romero. Después, Galli, Gaitán y Ángelo Martín. Bien. Dieguito Mesa de enganche, Quiroga y Casa los delanteros. ¿Y Albertengo? ¿Jugaron frente a Colón? En el equipo que jugó frente a Colón no estuvo. Quizás para el domingo no estaba bien. No estaba bien. Nos vamos. No. Que tenga una linda noche, pero próximo jueves estamos sin atenderlo. Decirle que va a jugar el titular. Nos vemos con una edición más. Vamos a tener las imágenes a lo mejor, ¿eh? Obvio, capaz. Del partido. Tres y media. Vamos a tener. Que tenga una linda noche, chao. Chao. Sácame, por favor.